Sales, dejen acá en la guardería el celular. Rápido, papu, rápido. Lo recogen al final, no lloren. Bueno, muchachos, un pedacito de la historia nuestra. Rápido, papi, dígale, te amo. Ya, listo, sí, ya, te amo. Si quieres, yo le mando el beso. Bueno, mis pequeños. Isabela, hágase acá. Isabela. Isabela, hágase acá. La necesito activar esta clase. Venga, venga, le digo. Venga, que no es para eso. Venga. ¿Por qué era? Bueno, muchachos, estábamos hablando con nuestro amigo Rivero sobre, me dijo, por si usted vio cómo dejaron el monumento a Héroes. Entonces, nosotros, pues obviamente, para hablar de ambiente, para hablar de lo que ustedes tienen que hacer, para que hablemos de funciones sociales también, recuerden que tenemos que hablar de funciones ambientales. ¿Qué era el ambiente? ¿Alguien me recuerda? La relación que tenemos. Los humanos. Los humanos. ¿Listo? Que los humanos tenemos con nuestro entorno. Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, las plantas en relación con animales como abejitas, como colibríes, lo que sea, son relaciones interespecíficas, pero no se consideran como tal relaciones ambientales. Las relaciones ambientales incluyen al humano. ¿Qué quiere decir eso? Que las relaciones ambientales, o sea, lo que estamos haciendo en ese momento, son exageradamente complejas. ¿Sí o no, Isabela? Recomplejas. Son tan complejas que, por ejemplo, como hablábamos con Rivero, hay un sistema normativo que rige nuestras conductas, que se llaman las leyes, ¿sí? Normas, que se basan desde la ética y la moral. Entonces ya ustedes lo han venido trabajando en otras áreas. Y ya algunos tienen muy claro qué diferencia hay entre la ética y la moral, ¿cierto? Entonces, la moral es un sistema de normas que se establecen no necesariamente de forma estatal, sino también de una forma de creencias, puede ser religiosas, ¿sí? Puede ser principios políticos, etc. Y la ética lo que hace es reflexionar sobre esos comportamientos, esas normas, ¿cierto? Todo esto. Entonces, nosotros tenemos que la moral es algo macro que nos rige a todos nosotros, ¿cierto? Y las éticas pueden ser diversas dependiendo de lo que uno vaya a hacer. Por ejemplo, ustedes tienen que escribir un ensayo de acuerdo a lo que ustedes vayan a realizar o lo que quieran hacer luego del colegio, ¿sí? En ese ensayo, ustedes pues, van a tener como una, no sé cómo decirlo, como un acercamiento a los principios éticos de lo que quieran hacer, ¿sí? No es lo mismo decir en algún momento los principios éticos que tiene un docente, a los que tiene un abogado, a los que tiene un astrónomo, a los que tiene un ingeniero. ¿Sí? Varían mucho. Sin embargo, todos nos medimos por la misma moral. Ninguno de esos profesionales puede presentarse a trabajar desnudo, por ejemplo. ¿Sí? Pero en sus labores, éticamente, tiene que un proceder. ¿Listo? Y eso va a ser muy necesario para entender cómo es que nosotros elegimos una carrera, una profesión o lo que sea, de dónde es que viene la raíz de eso. Y eso es lo que va a construir esto, algo llamado Colombia. ¿Sí? Colombia es una amalgama de cosas, de
personas, de posibilidades, de cosas tan variadas que surgen a partir de muchas cosas. Miren acá el monumento. ¿Por qué Colombia es tan diverso? ¿Qué es lo que hace que Colombia sea tan diverso? ¿Qué es lo que hace que tenga tanta diversidad cultural, por ejemplo? Influencia de otros países, listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Listo. Yo ya les expliqué qué era la colonización. Sí. ¿Qué era? Cuando se impone una cultura sobre la otra, ¿listo? Intenta que se replique. Por ejemplo, nosotros todavía guardamos eso y nos parece muy bonito, o sea, no vamos a decir que hay que tumbarlo, ¿no? Pero nos parece muy bonito ciertas formas de colonización. Por ejemplo, si nosotros miramos la Candelaria, ¿ustedes han ido a la Candelaria? ¿Sí? O por lo menos en fotos la han visto. La Candelaria es un centro histórico, miren esto, ¿sí? Y entonces uno llega allá y uno dice, ¡ah, qué belleza! ¡Miren esas casas! Y entonces, muchos de ustedes ya lo conocen, y algunos de universitarios van a parchar en esta zona, se llama el Chorro de Creo. Y entonces, ¡ah! Ahí surgió nuestra ciudad, hay 12 chozas y una iglesia. ¡Oh! Pero entonces, eso lo que nos dice es que hay unas muy buenas formas de colonización. Claro, claro. Incluso mira que nosotros tenemos ese pensamiento, digamos, de la época, o sea, cuando uno va a la Candelaria, a toda esta zona. O sea, hay tan lindas las construcciones, la arquitectura colonial es una cosa hermosa, divina. Esas cosas se perdieron, ¿no? Pero lo que es cierto es que eso es una forma, digamos, de naturalizar, o bueno, de comprender que nosotros hemos sido colonizados. Digamos, nosotros no tenemos la misma percepción de belleza al mismo nivel, digamos, por ejemplo, con no sé, las casas indígenas, etcétera, ¿sí? Tampoco estoy diciendo que seamos indigenistas, no soy indigenista ni mucho menos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aceptar en cierta medida que aceptamos muy bien ser colonizados. Por otra parte, no. Y ¿sí? Por otra parte decimos, no, pues es que los españoles violaron nuestra cultura, se nos llevaron el oro, pero lo que más duele es que se lleven el oro. Es lo que más duele a la mayoría de personas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama el pensamiento decolonial. ¿Sí? El pensamiento decolonial es un pensamiento, bueno, es muy chistoso porque inicialmente el máximo exponente es un portugués, se llama Boaventura da Sousa, ¿sí? Y él plantea, bueno, el más se enamora de Sudamérica, pues trabaja mucho en Brasil, y él plantea la idea de decolonizar Latinoamérica, es decir, que nosotros empecemos a pensar por nosotros mismos, a tener nuestros propios autores. De ahí aparece algo que se llama la teología de la liberación y que se vuelve una línea re grande en Latinoamérica que se llama la filosofía de la liberación. El máximo exponente de la filosofía de la liberación es un señor que se llama, ¿cómo se llamaba, Carol? El man de la filosofía de la liberación. Tú lo tenías en partido. I love you. Enrique Duse. Un man re joven, el man es re jovencito. Vamos. Es, todavía vive. Yo lo vi hace un par de años, tengo una foto con Dusserín. Miren, jovencito el hombre. El filósofo más importante que tiene Latinoamérica es este más argentino, pero imagínense, Argentina que es un país muy, muy europeo, ¿sí? O sea, con costumbres muy europeas. Hasta lo amenazaron allá y ahora vive en México. Es profe catedrático de la Universidad Autónoma de México. Y él plantea, él es el máximo exponente de la filosofía de la liberación y la teología de la liberación. Pero la teología y la filosofía de la liberación la planteó un man muy importante en Colombia, ¿qué se llama? Miguel Ángel Martínez Bernal. Imagínense, sería más cucho, ya estaría muerto, porque aduce todo lo que ha leído.
El marxito, este man, es muy marxista, ¿sí? Pero el man no es un marxista cualquiera. El man aprendió alemán solo para leer los manuscritos de Marx, no editoriales, no, lo que el man escribió a puño y letra. El man se lo leyó y reinterpretó a Marx, ¿sí? El man, como es socialista y, bueno, de vertientes de izquierda, el man se fue a Medio Oriente a trabajar como una especie de misionero durante 3 años. Y ahí aprendió, pues, digamos, cómo a transcribir libros, etc. Y muchas de las cosas que sabe las aprendió en su experiencia. ¿Listo? Pero el que le sabe lo se llama el señor... No, este no. Torres. Restre. Obviamente lo conocen, ¿no? Algo así. ¿Por qué hablamos de él en una clase como esta? Esto lo deberían ver mucho en sociales, supongo. Pero lo que pasa es que él empieza a comprender diferentes ciertas cosas, y es que la religión también, como una forma moral, ¿sí?, define ciertas conductas. Entonces el man era un sacerdote que se volvió guerrillero y en el primer combate murió. Pero lo importante del man es que el man planteó un pensamiento que, digamos, que la iglesia podría o tiene que servir al pueblo, ¿sí? O sea, no vamos a centrarnos de que fue guerrillero ni nada de eso, sino que el marxito lo que hace es generar una línea de pensamiento filosófica que se llama la teología de la liberación. Se llama la teología, él fue el creador de eso, ¿sí?, colombiano. Y entonces todos estos filósofos como Enriquito Dussel, ¿cierto?, o Aventura Sousa, empezaron a plantear, vamos a pensar por nosotros mismos. O sea, eso no quiere decir que invalidemos, como lo suele hacer Europa con el conocimiento latinoamericano, no quiere decir que invalidemos el conocimiento europeo, sino que nosotros también podemos comprender nuestro mundo. Nosotros también tenemos nuestras posibilidades de existencia. Y si nosotros tenemos que hacer eso, pues también tenemos que comprender que estas formas coloniales se fueron transformando. ¿Sí? Esto es un centro histórico, esto ya no se hace. Usted ahora lo que compra son, en su gran mayoría, apartamentos, edificios como acá, etc. Y esto usted lo ve como algo viejo, pero hay un romanticismo todavía alrededor de, pues, de este tipo de expresiones, ¿no? Como las casas coloniales, etc. Si usted va, por ejemplo, a pueblos como Barichara, ¿han ido a Barichara? Hay uno parecido acá en Boyacá. En Boyacá. ¿Cómo se llama? Parecido. Villa de Leyva, ¿sí o no? Ve a Barichara, es re parecido a Villa de Leyva, ¿sí? Y hay algo, bueno, aunque esto no es Barichara, ¿no? Villa de Leyva. digamos que esto mantiene también como una relación entre lo que se vivió en esa época, que se parece muy lindo, ¿cierto? ¡Ay, yo ya sé cartas! Imagínense alguien celoso en esa época, ¿no? O sea, si por el WhatsApp no contestan en 2 minutos y arman tremenda trifulca, imagínense en esa época que las cartas llegaban a los 2-3 meses, ¿no? Entonces, con ese emoción... O sea, imagínense, en esa época las relaciones a distancia funcionaban, se escribían cada marra de tiempo. O sea, es una hora que yo todos los días escribía, ya me llegó, no. Y ahora con redes sociales, con videollamadas, con lo que sea, no, es que las relaciones a distancia no funcionan. O sea, imagínense, en esa época y funcionaban. Y funcionaban. O sea, Santander. ¿Listo? Barichara, Santander. Entonces, esto nos dice que nosotros todavía tenemos como cierta nostalgia, pero también porque desconocemos, pues, como muchas cosas de nuestras raíces. Vuelvo y digo, no digo que eso no sea lindo, sí, sino que hay otras expresiones estéticas también, ¿sí? Digamos, por ejemplo, uno puede ver... También, claro, para que se den un tour algún día por el Samber. Vean esto. ¿Qué percepción les da? Listo, pobreza, ¿qué más? O sea, revisen bien la imagen, revisenla bien. ¿Cómo? Listo, yo por ahí no paso. Listo. Caro tampoco.
Eso parece un pueblito, eso queda al pie, eso queda en el centro también de Bogotá, no queda muy lejos de la Candela, queda realmente muy cerca. Es más, yo viví por ahí hasta los 17 años, relativamente cerca, como a dos barrios de ese barrio, casi toda mi infancia y adolescencia. Cerca, el Samberg, se llama el Samberg. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que nosotros estamos viendo son percepciones totalmente diferentes, estéticas, de una misma ciudad. Entonces, miren que nosotros en Bogotá, o por ejemplo, nosotros podemos mirar este barrio y compararlo más allá con Colina. ¿Sí? Entonces, hay unas diferencias marcadas, pero los cuatro ejemplos que les pongo son totalmente diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que los humanos que están alrededor de este sitio, incluidos nosotros, hacemos, obviamente eso tiene que ver con planeación estatal, con planeación gubernamental, hacemos que el ecosistema se transforme de acuerdo a las dinámicas sociales que se están dando en ese lugar. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de este tipo de construcción, si ustedes miran, miren las casas siguen teniendo un corte colonial, como el que se ve en la Candelaria. De las tejas, ¿sí? El tipo de casa acá. Exactamente. ¿Por qué? Por la dinámica social. Es decir, el ecosistema, miren acá, nosotros lo transformamos, ¿sí? Y a lo largo del tiempo, pues ese ecosistema se va a generar o va a generar, digamos, algunos procesos estéticos. ¿Qué es la estética? La estética es la relación que existe entre la verdad y la creación. Y los humanos somos altamente creativos, somos imaginativos, ¿sí? Ahora, no todo lo estético es para nuestra percepción lindo, no es lindo, es que es re estético, no, no es lindo, sino es todo lo que tiene que ver con esa creación. Entonces, miren que esto es una cuestión estética, constituye una forma y usted les da una imagen, ¿sí? Una imagen donde dice, uy, entonces, ¿qué relaciones pueden existir acá? ¿Cierto? Respecto a, no sé, es digamos, por ejemplo, un lugar así, ¿sí? Una percepción diferente, ¿cierto? Pero son cuestiones de ver, nosotros los humanos tenemos la capacidad de modificar nuestro ecosistema, ¿sí? Y construimos formas de vivienda que obviamente están relacionadas con nuestros modelos económicos, etcétera, y nos dan ciertas percepciones. ¿Sí? Pero desconocemos profundamente qué es lo que hace que nosotros seamos lo que somos. Desconocemos. Por ejemplo, yo estaba buscando acá. Vamos a empezar por nuestro origen. Ustedes saben, ¿cierto? Ya saben que Colombia, la gran parte, más de la mitad de Colombia, hace miles de años estaba oculta, estaba debajo del agua, ¿sí? ¿Sí sabían o no sabían? Para que lo sepan, ¿listo? Es importante que ustedes deben saber eso. Entonces, por lo menos, hagan de cuenta que toda esta parte de los llanos, que es la parte, una de las partes más bajas de Colombia, era prácticamente la costa. ¿Sí? Eso estaba sumergido en el agua. ¿En dónde? Ah, bueno, no. En ese caso, ese es porque es como son praderas, ¿sí? Son muy inundadas. Pero digamos que estos procesos, incluso digamos que esta parte del continente todavía está subiendo. ¿Sí? Es decir, ¿a qué voy? Que todas estas cordilleras que verán acá están ocultas en el agua. ¿Y cómo estaban ocultas en el agua? ¿Qué eran? Los picos más altos, ¿qué eran? ¿Eran qué? Islas. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Cuántas cordilleras tiene Colombia? Cuatro. ¿Listo? Tiene cuatro cordilleras, tres que están afuera, que esas las conocemos, la cordillera de los Andes, que se divide en tres, pero hay una que se llama la cordillera del Pacífico acá, y está todavía oculta, y sus dos picos más altos son dos islas que se llaman, no, porque esas quedan acá, mi amor. Mira, ah, no, mira San Andrés, incluso acá, mire Nicaragua,
Hágase acá, Asmi. Hágase acá. Acá, vea, vea. Es más. A ver, ya. Voy a cambiar acá. ¿Ah, mejor? Y acá tenemos. Y acá tenemos la cordillera del Pacífico, que es esta. ¿Cierto? Miren Nicaragua. Miren San Andrés y Providencia. Miren a Colón. Se dice que desde esta punta de Nicaragua se alcanza a ver alguna de las islas. Obviamente, si ustedes se paran acá, pues no ven nada. San Andrés está afuera. Sí, es muy lejos. Bueno, lo que realmente debería ser, creería yo, según Miguel, es que San Andrés y Providencia desde hace mucho tiempo están buscando su independencia como nación. Porque Colombia le da muy poca inversión de dinero, pues, para mantener. Y todo lo que sale de turismo lo recoge. Es como la neverita, la bodega de Colombia. Entonces, lo que debería pasar realmente por bienestar de ellos mismos es que les den la autonomía como país. Ni Nicaragua ni Colombia. No, ellos tienen su propio idioma. Es como un... Exacto. ¿Cómo se llama? Criollo. Sí, 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 no me acordaba. Sí. Es una, es que es una cosa re rara. Empiezan a hablar. Claro. Entonces, digamos, tienen muchas cosas para ser independientes. Tienen mucho, ¿sí? Lo mismo pasó, digamos, en su momento con Hawái, que ahora es parte de Estados Unidos. Y queda re lejos, ¿sí? Pero pues, una luca. Entonces, vea. Miren acá. Tienen la cordillera del Pacífico, cuyas islas son, o sus picos más altos son Gorgona y Malpelo. Tenemos la cordillera, ¿cuál es esta? Pues sí, pero se dividen tres. ¿Esa cuál es? La occidental. Esta, la central, la del medio, la del medio. Y miren esta de acá, hasta donde va. Miren esta, miren. Y esa es la oriental, ahí está Tabogo. ¿Sí? Todo esto está oculto en el agua. ¿Eso qué implica? Que cuando se empieza, bueno, hay varias evidencias de eso. Eso no fue que alguien se lo inventó y dijo, uy, si eso estaba por debajo del agua, ya. Sino hay varias evidencias, ¿cómo? 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 ¿Cómo cuál? ¿Cuál piedra? Ah, bueno, digamos que sí, algunos sedimentos. Lo que pasa es que como ya se ha transformado mucho, pero sí hay algunas zonas donde hay desiertos, no con este árbol, donde hay desiertos, ¿qué quiere decir? Que antes hubo un mar, o un océano, o algo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hablando de nuestro querido... Leiva, es así. Sí, de nuestra querida Villa de Leiva. ¿Quién ha ido a Villa de Leiva? Los que no, por favor. Severo, este severo viaje, muchachos. En diciembre. En diciembre, severo. O ahorita en agosto. También es súper chévere porque, bueno, es que ya se está acabando agosto, ni modo. Pero allá hacen algo que se llama el Festival de las Cometas, ¿no? En agosto. Está, vean, vamos a hacerle publicidad. Vive Colombia, baja por ella. Entonces, vean, tienen algo que se llama los Pozos Azules, que son unos pozos de azufre. ¿De dónde sale ese azufre? Pues esto era un desierto. Donde había desierto, bueno, tiene, no es un desierto, tiene características xerofíticas, o sea, secas, parecidas a un desierto. ¿Y de dónde sale el azufre? Pues son sales que estaban en el océano, en el mar en esa época. Esa es una de las pruebas. ¿Listo? Están los pozos azules. Hay una granja de avestruces, pues esos son traídos los que acá hay avestruces. Pero, digamos que las características, miren acá el contexto, digamos, son plantas totalmente diferentes, etc. Y tienen algo muy importante. ¿Qué es lo más importante de Villa de Leyva? Aparte de lo colonial. Los que han ido, no, no. ¿No han ido al Museo Paleontológico? Ay, no jodas.
Miren esto. Resulta que creo que más o menos para los 60 o 70, si no estoy mal, un campesino pues estaba como trabajando la tierra, etcétera, y alcanzó a picarle la puntica a este fósil. Entonces el man dijo, uy, zonas, ¿qué es esto? Y entonces el man empezó como a seguir el rastro y a mirar y descubrió este bichito. No me acuerdo cuál es, cómo es que se llama este pancito. Un cronosaurio. Y entonces él empezó a mirar. Y obviamente algunos geólogos, etcétera, empezaron a darse cuenta de esto. A la policía, no me digas. Pues a alguna universidad casi siempre. Que tenga, no sé, arqueología, o no sé, incluso puedes llamar a un antropólogo que el man sabrá qué hacer. Claro. Digamos que ahí partimos de varios derechos, ¿sí? Tú eres dueño a tu propiedad privada, pero la propiedad privada no puede estar por encima de la Constitución, ¿sí? Eso es un derecho claro, eso tenemos que tenerlo claro. Lo mismo pasó en algún momento cuando descubrieron en China los guerreros de terracota, si los han pillado. ¿Los de Mulan? Ah, no, no sé. Miren eso. Esto es una historia muy parecida a la del dinosaurio. Entonces un campesino un día estaba así y esto estaba re oculto, re abajo, por allá, ¿sí? Y el man como que empezó a excavar y vio un mancito así re grande, ¿sí? Hecho de tierra y el man, uy, ¿qué es esta vuelta? Está re loco, re frito, parceros. Así. Entonces el man empezó a ver y claro, llamaron a los arqueólogos y él era el dueño de esa propiedad, ¿sí? Pero esto ya es un bien histórico. No le pertenece a nadie, sino al Estado, o sea, nos pertenece a todos. ¿Sí? Son estatuas, sí, no son humanos que les echaron cemento. No, son estatuas. Rápidamente, la historia es que el primer emperador chino, el man estaba re loquillo, ¿sí? Entonces el man creía, el man tenía muchos enemigos, porque pues el man también fue muy cruel. ¿Sí? Claro, pero entonces el man lo hizo para cuando iba a morir, ¿sí? Y entonces el man decía, no, mi espíritu baila, se lo van a fumar toda esta gente que me odia, entonces tienen que pasar por este ejército. Entonces el man tiene una tumba gigantesca y todavía no han podido penetrar la tumba donde está el cuerpo de él porque el man hizo hasta ríos de mercurio. Y entonces es re tóxico para llegar hasta ese punto. Bueno, el man era re tóxico, cuando estaba vivo era muy tóxico y eso llevó a que fuera más tóxico hasta el día de hoy. No, sí, o sea, ya saben la estructura. Lo que pasa es que digamos que no pueden entrar así porque sí, porque es que también allá, o sea, hay como armas automáticas, o sea, como que se activan. Exacto. Pero protegió su alma. Ese no lo puedo criticar. Podemos criticar los medios, pero no los fines, lo logró. Entonces, lo mismo pasó acá. Entonces, cuando uno descubre un bien así, eso es un bien colectivo. Entonces, claro, la propiedad sigue siendo tuya, pero esto lo intentaron mover, trasladarlo a museos, incluso se lo iba a llevar el Museo de Nueva York, se lo quería llevar. Pero la comunidad campesina se paró re duro. Y entonces lo que hicieron fue que en ese terreno, lo que hicieron fue el museo. Y en Villa de Leyva se consiguen muchos fósiles de amonitas. ¿Saben qué es una amonita? Mírenlas. Miren, esto es una monita. Ahora, ¿qué es un fósil? Un fósil son unos moluscos parecidos a los caracoles, ¿sí? Entonces, busquemos una imagen de una monita. Exacto. Y ese Pokémon se llama Ammonite, porque es una amonita.